Esto es que, en primer lugar, los hombres tienen pene y las mujeres tienen vulva, ¿ok? Eso es biológicamente, genéticamente. Entonces, que aquí hay varias cosas actuando al mismo tiempo, pero todas tienen el mismo objetivo. Destruir la familia, destruir la identidad española, eso en combinación con una ley que, por cierto, también votó el Partido Popular, que se llama Ley de Protección del Menor, que pone en peligro la patria potestad de los padres. Esto lo que viene a hacer es complementar esa ley que ya había sido previamente aprobada, y una situación que está viviendo España de pérdida progresiva del índice de natalidad. O sea, que hay muchas cosas actuando en torno a esto. Por supuesto que esto es una cuota más a cubrir para terminar de destruir y atacar la familia. Esto además se hace con dinero público. Esto además se hace, o sea, el contribuyente español, que probablemente si le da un dolor de muela, que probablemente no, que seguramente, porque César, tú dices que en muchas ocasiones los niños de 14 años no tienen la madurez. No, es que en todas las ocasiones no tienen la madurez suficiente. Es que, sí, estos muchachos no se les permite ir a una discoteca, no se les permite pedir una caña, no se les permite comprar una caja de cigarrillos, pero entonces van a poder determinar su sexo sin pedirle permiso, su género sin pedirle permiso a los padres. O sea, ¿en qué cabeza enferma cabe esto? Porque tiene que tener algún tipo de desequilibrio mental la persona que propicia esto. Entonces ahora las fantasías de algunos personajes, como la tristemente recordada Miss España, ¿verdad?, que ustedes mandaron a un hombre, otra victoria del heteropatriarcado capitalista, a un concurso de mujeres, teniendo una cantidad de ventajas sobre el resto de las competidoras del Miss España. Bueno, ahorita lo va a hacer con dinero público, porque si quiere amputarse un miembro sano, va a apelar a la seguridad pública española, aduciendo que es una persona trans y que entonces tiene que el Estado satisfacer su requerimiento. Y después el tratamiento hormonal va también a ser cubierto por el Estado. Pero además hay algo muchísimo más grave, que es que en muchos casos la inversión de la carga de la prueba. ¿Ok? Que es que yo, por ejemplo, soy propietario de un piso, y viene una pareja o un trans o un drag queen o quien sea que quiere rentarme el apartamento. Y yo le digo no, porque ya tengo el piso palabreado con otra familia. Bueno, entonces este señor va a un tribunal y dice que yo lo discriminé, y entonces él no tiene que probarlo. Quien tiene que probar que en efecto yo no lo he discriminado soy yo. O sea, esto es atentar contra una serie de libertades individuales. Esto, todo lo vinculado además con la ideología de género, es supremamente represivo y totalitario, porque si yo veo a Juan y le llamo Juan, y Juan no se autopercibe Juan, sino que se autopercibe Juana, entonces yo voy a pagar también una multa por llamarle Juan a un Juan que se autopercibe Juana. Es la forma de suprimir, o sea, es uno de los últimos peldaños para suprimir el pensamiento racional en función de la genética, la ética, la biología y de la tradición judeocristiana, que nada tiene que ver con religión lo que estoy diciendo. Estoy hablando de la tradición de Occidente, sobre la cual se ha creado una de las civilizaciones más prósperas, la más próspera y la más libre del planeta. Es pisar todo eso para llevar adelante una agenda que va mucho más allá de lo que dice la portavoz del PP, Cuca Gamarra, que se queda en un análisis muy superficial de lo que verdaderamente persigue esto. Bueno, la verdad es que he escuchado cosas aberrantes, pero bueno, en primer lugar yo sí que quiero empezar felicitando el Día del Orgullo LGTBI, y además felicitar a la sociedad española en su conjunto, a toda España, por los niveles de igualdad y de tolerancia que se han alcanzado durante los últimos años, y se ve en todas las encuestas que se hace que la opinión pública empieza a verlo de otra manera, y algo está cambiando en nuestro país. ¿Que queda mucho por hacer? Sí, pero estamos muy adelantados comparados con otros países. Estamos muy adelantados comparados con otros países y en materia de autodeterminación de género. Por ejemplo, ahora te explicaré y te contestaré a las cosas aberrantes que has dicho principalmente tú. Vale. Queda mucha materia por hacer en nuestro país, porque sigue habiendo agresiones homófobas en nuestro país, significa que algo no estamos haciendo bien, sigue habiendo un debate sumamente complejo como este de la autodeterminación de género, que ni siquiera yo me siento capacitado para entrar, porque es algo sumamente complejo, pero la ministra hablaba de despatologizar, es decir, señores, o si los homosexuales hace muy poco se consideraban enfermos y hubo que abrir un debate como este en nuestro país. Es decir, ahora mismo este tipo de debates sé que son difíciles para la sociedad porque no estamos acostumbrados ni somos expertos, pero yo creo que los chavales de 16 años están suficientemente maduros para tomar una opinión, pero yo no soy experto en la materia y creo que el debate de la edad podíamos llevarlo a otro foro. Pero llegar aquí a decir, como has dicho anteriormente, que se viene a destruir a las familias, que se viene aquí si tú atacar, hábil mira, para explícame, Pedro Luis, explícame la barbaridad adelante. De atacar a la natalidad, porque claro, ¿qué estás queriendo insinuar? ¿Que los homosexuales se tienen que dedicar a procrear, a vivir con una mujer en vez de vivir con su pareja? Oye, ¿qué interpretación decir, más cutre le estás dando? Interpretación no. ¿Qué quieres? Espera, escucha, es que las barbaridades que has dicho me ha dejado, vamos, tremendamente anodado. Es decir, aquí para caerle a palos a cada argumento que des. Sinceramente, el querer decir que se va a destruir a la familia cuando lo que se está hablando es de otros tipos de familias que se pueden crear en nuestro país, que igual en otros países no se pueden dar, pero en España sí se pueden dar, tendríamos que estar orgullosos y no pensar que es un ataque. Mira, el que ha mencionado la natalidad, perdón, el que ha mencionado la natalidad, estás diciendo una burrada. El que ha dicho las barbaridades una tras otra, eres tú. Es que es una burrada. Yo es que he escuchado toda tu intervención, bueno, ha habido una parte ya que dejé de escuchar porque dije, con ese tipo de mentalidad no vamos a ningún lado. Y deberemos estar orgullosos de los avances que se han logrado en materia de igualdad de nuestro país. Y yo sé que este debate es sumamente complejo. Yo no tendría una posición clara sobre la autodeterminación de género, porque he escuchado diferentes versiones. Hablabas anteriormente, es que habrán hablado con médicos. Hombre, yo no sé si la ministra ha hablado con médicos. Habrán hablado con asociaciones que han hablado con personas que lo han padecido y han hablado seguro que con médicos. Quiero decir, supongo, por muy poco que se les pida que trabajen, se habrán informado del tema que hables. Y decías, ¿qué mentalidad enferma cabe esto? A mí lo que me parecería una mentalidad enferma fuera que por la natalidad del país o por no destruir a la familia no avanzásemos en leyes de igualdad. A mí eso sí me parece una mentalidad enferma. Bueno, pues acabas de agarrar un cuchillo y te lo acabas de poner en el pescuezo. Porque lo que acabas de decir es la base de la destrucción de España. España ha matado. Es que se va a acabar el mundo por aceptar las normas LGTBI, España ha matado. Por la igualdad y la diversidad. España, yo te escuché con ganas de interrumpirte porque dijiste un montón de burradas, diciendo además que yo había dicho aberraciones. Todo esto es parte de una agenda, ¿verdad? Todo esto es parte de una agenda que tú, por tu aspiración de progre, no te has dado cuenta que está en pleno desarrollo y que ataca directamente a la familia. No hay muchos tipos de familia, porque la familia es una institución tan elemental que es incluso previa al Estado. Nunca, mucho antes de que el Estado existiera, ya existía la familia. Y la familia es papá, mamá e hijos, que después quedó viuda. Por cierto, la adopción no es un derecho de una pareja para adquirir un hijo, no. La adopción es el derecho de un niño para recuperar lo que por naturaleza perdió. Tú que no entiendes ni de derecho natural ni de derecho positivo y que a través de derecho positivo te están empezando a imponer este tipo de cosas, en tu aspiración de dártela de igualitario, y siendo tú yo también me las buscaría porque tienes que arañar simpatizantes en algún lado, te estás dando cuenta de lo verdaderamente delicado que es esto. O probablemente te das cuenta, pero vienes a estos foros a decir que, oh, que somos... ¿Tú crees que a mí me interesa lo que haga un homosexual con su vida? ¿Tú crees que a mí me interesa que a mis hijos... Ya va, que no he terminado. ¿Por qué te referías que quieren destruir a la familia? ¿Por qué te referías que quieren destruir a la familia? Porque esto es parte de una... ¿Pero cómo se destruye la familia? La familia se destruye sembrando este tipo de cosas, condicionando... Creando homosexuales, ¿quieres decir? ¿Cómo se destruye la familia? Explícamelo. La familia explícamelo. La familia se destruye inculcando este tipo de... Diciéndole a tu hijo, ¿tú tienes hijos? No tengo hijos. No tienes hijos, ¿verdad? Tú quieres que, imagínate por un segundo, que tú quieres que un drag queen vaya al colegio de tu hijo a hablarle de sexo anal o de sexo oral o de relación. ¿Tú quieres eso? Mira, yo lo que quiero es que tengan toda la información necesaria para lo que, no, que hagan lo que quieran el día de mañana. Yo lo que quiero es educar a mis hijos. Lo respetaré y estaré orgulloso de mis hijos, hagan lo que hagan. Y les defenderé ante personas como tú que no respeten su tipo de familia al día. Como yo. Pues que solo consideran que existe un tipo de familia, papá, mamá y los hijos. Pues yo considero que hay otros tipos de familia. Y ejerzo mi derecho a, creer eso y defender. Lo que pasa es que ustedes... Es que la hoja de ruta progresa. Sí, es tu hoja de ruta. Tu hoja de ruta progres es tan represiva que no aceptan a personas como yo. Perdona. Ustedes no aceptan, ¿verdad? Y entonces tú dices, yo protegeré a mis hijos de personas como tú. Es lo que acabas de decir. Pues personas como yo tienen que hablar y tienen que dejarse tienen que enfrentar a personas como tú que nos ponen etiquetas por creer en lo que creemos. Me acabas de llamar que he dicho cosas aberrantes, me acabas de decir que vas a proteger a tus hijos de personas. ¿Qué etiqueta te he puesto? He dicho que has dicho cosas aberrantes porque lo considero. Ajá. He dicho que tu mentalidad de lo que consideras familia para mí, para mí mi mentalidad es errónea. Te acabo de decir que la familia es previa al Estado y que nadie puede definir la familia sino por lo que ella misma es. Mi mentalidad de familia es más amplia que la tuya porque acoge a la tuya, es más errada, acoge a la tuya y acoge a más familias aparte de las que tú consideras familias. Y lo que quiero decir es que esa hoja de ruta está funcionando, la haga quien la haga, sea progre o no, porque los niveles de igualdad y tolerancia en España son mejores que en otros países. Y eso lo dice cualquier encuesta. Entonces, si quieres, dime un país que lo haga mejor y lo hablamos. Desaparezca dentro de 50 años la Catedral de la Almudena y encima le pongan una mezquita, vamos a ver qué igualdad hablas, ¿ok? Bueno, yo es que ya César, ese tipo de es que eres punto de vista. César. Yo vamos a ver, una cosa es que cada cual respete con quién quiera vivir cada cual y con quien quiera juntarse en una casa y estar juntos, con quien lo hagan. Incluso dormir juntos y hacer otras muchas cosas juntos en su casa, cosa en la que yo ni nadie se va a meter. Y otra cosa muy distinto es el concepto, por lo menos a nivel teórico, que cada uno tengamos de lo que es la familia, querido Cristiano. Yo no pretendo discriminar a nadie, pero yo también tengo libertad de pensar al menos lo que es, por lo menos para mí, la familia. ¿Vale? Hay personas que creen que familia es cualquier grupo de personas que viven bajo un mismo techo porque les da la gana juntarse. Y me parece muy bien que se junten, pero es que hay otras personas que consideran que eso no es una familia. Y para muchos millones de personas, aún hoy en día, y no son retrógrados, sino que ejercen su libertad de pensar, creen que, como ha existido toda la vida, la familia es la unión de mujer y hombre o de hombre y mujer con intención de procrear, con la creación de un vínculo sentimental entre hombre y mujer, y con la intención de hacer un cuidado mutuo del hombre a la mujer, de la mujer al hombre y hacia los hijos, y de los hijos a los padres cuando estos sean mayores o ancianos. Ese es el concepto natural de familia que muchos millones de personas, por lo menos digo yo, que tendrán derecho a tener, al margen de lo que cada uno crea que es la familia. Pero hay muchos millones de personas que creen que la familia es eso, y esos millones de personas tienen todo el derecho del mundo a creer que eso, y solo eso, es la familia. Y eso no implica que quien se quiera ir a vivir con otro hombre, con otra mujer, con dos mujeres, con dos hombres y además con el perro, con el gato y con el canario en su propia casa, que lo haga. Pero para esos millones de personas eso no es una familia y tienen derecho a pensarlo. Y esos millones de personas que piensan eso ni son retrógrados, ni son fascistas, ni leches. Simplemente ejercen su libertad de pensar. Y de la misma manera que ellos no etiquetan y no imponen a los demás, yo reivindico el derecho de esas personas a seguir pensando eso. Y por eso no son peores personas. Yo solo... A ver, primero... Sigo diciendo que igual es por mi mentalidad progresista que mi definición de familia es más amplia, pero no entremos ahí, porque yo creo, pues César, o me vas a explicar tú por qué la ley destruye a la familia, porque yo no lo considero, porque si partimos a asumir ese argumento aberrante de que vamos a crear un colectivo LGTB por la educación que damos en las escuelas... Si me dejas, te lo explico. Yo sinceramente no creo que una persona vaya a ser homosexual, transexual o lo que decida ser por la educación que se le da en el colegio. Pero bueno, esa es mi postura. Es una pregunta, te puedo responder si quieres. Sí. Bueno, si quieres, contesta. Pero... Vale, tú me dices, hay muchas millones de personas que creen que cuando el Estado se entromete en la educación de los hijos, en la formación en valores, eso atenta contra su derecho inherente como padres a elegir el tipo de educación moral para sus hijos. Eso es una vía, por ejemplo... Ha llegado el momento de zanjar el debate. Ustedes han visto que hay puntos de vista diferentes y ya saben que en esta mesa, donde no tenemos miedo a la libertad, nos gusta confrontar ideas para que al final sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Eso sí, vemos que hay debate suficiente como para que replanteemos este tema en días sucesivos y poder seguir ahondando en diversos argumentos a favor, en contra o todo lo contrario. Don Pedro Luis Pedrosa, gracias por habernos acompañado. A tus órdenes, Javier. Gracias, Cristiano Bravo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, César Sinte, también por estar con nosotros. Gracias a ti, Javier. Nos vamos, gracias por acompañarnos, pero ustedes no se vayan lejos. Quédense con nuestra programación, que ahora viene la película esta noche, Callejón Sangriento, una película de aventuras protagonizada por John Wayne, Lauren Bacall y Anita Ekberg, que nos narra las peripecias del capitán de un barco mercante que trata de ayudar a los habitantes de un poblado chino para tratar de llegar a Hong Kong y alcanzar así su libertad. Un auténtico clásico de aventuras. Que disfruten de la película, que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.